Los materiales que necesitas para esas flores son tapaderas o moldes circulares, tijeras, pluma o lápiz, filtro de los colores que más te gusten y silicón caliente o frío. Con la pluma o lápiz vamos a comenzar marcando círculos sobre el fieltro. La cantidad de círculos dependerá de la cantidad de flores que tú desees. Recortamos los sobrantes. Solamente tienes que hacer un pequeño corte de medio centímetro hacia adentro del círculo y empezar a girar y girar el círculo, recortando poco a poco, fijándote que vayas recortando siempre hacia adentro y hacia el medio del círculo. Si ves en tu círculo recortado un pequeño piquito como el mío, no importa, recórtaselo. Haremos cortes alrededor de él, como si fueran semicírculos. No te preocupes si no quedan perfectos, eso hará que tu flor se vea más bonita. Después hacemos un corte hacia adentro y hacemos lo mismo haciendo cortes semicirculares. Una técnica que yo uso es abrir y cerrar la tijera lentamente mientras con mi otra mano ayudo subiendo y bajando el círculo como se ve de esta manera. Para esta primer flor, lo único que tienes que hacer es tomar tu pistola de silicón, poner un poco en la orilla, en la parte de afuera, y comenzar a enrollar poco a poco hasta llegar al centro. Cuando hayamos terminado de pegar toda la tira, es hora de poner un poco de silicón en el centro. De esta forma quedará una base firme para tu florecita. Para esta segunda flor, tienes que hacer el mismo procedimiento, es decir, poner silicón e ir pegando y enrollando poco a poco hasta el centro.
Y así de fácil es hacer estas hermosas florecitas de fieltro. Estos los vamos a necesitar en varios proyectos aquí en mi canal. Si te gustó, dale me gusta, compartir.